Son las calles de Trespaderne que durante esta campaña electoral presentarán imágenes como estas de total tranquilidad. Este pueblo burgalés de 800 habitantes no celebrará elecciones el próximo 28 de mayo porque no se ha presentado ninguna candidatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este segundo día de campaña, los partidos se han repartido por diferentes puntos. El PP ha estado en Salamanca y Zamora. Fernández Mañueco y Elías Bendodo han acompañado a los candidatos de ambas capitales. El PSOE de la comunidad ha estado hoy en la provincia de León con presencia del expresidente Zapatero. La ausencia de trabajadores en sus puestos de trabajo aumentó un 7% en el último año aquí en la comunidad. Esta semana, en el acuerdo firmado entre patronal y sindicatos, se incluían medidas contra el absentismo laboral. Fran Calvo. En ese acuerdo se insta a las mutuas a que lleguen a acuerdos con la Seguridad Social para acelerar la recuperación de los trabajadores, pero en ningún caso llegarán a gestionar ellos las bajas. La tasa de absentismo laboral en Castilla y León se sitúa en un 7,3% al finalizar el 2022. Tenemos que poner todos los medios para agilizar las pruebas, para evitar listas de espera, para agilizar las intervenciones. 3 de cada 10 trabajadores españoles trabajan más de 8 horas al día, horas extras que en el 44% de los casos no se pagan. Los más afectados, los autónomos. Desde el año pasado se puede acceder a la medicina legal y forense desde una formación MIR y no solo a través de una oposición. Van a escuchar ahora a Jorge, el único de Castilla y León que consiguió una de las 8 plazas que se ofertaban en 2022. Porque antes tenías que tener muy claro que querías ser médico forense, porque tenías que dejar el MIR de lado, tenías que dejar todas las otras especialidades médicas de lado y centrarte en la oposición, que era solo para ser médico forense. En cambio ahora, como forma parte de la vía MIR, yo creo que sí que va a haber mucha más gente que se la plantee. A través de huellas como estas se pueden encontrar pistas que ayuden a esclarecer crímenes o desapariciones. Con ellas se puede calcular el peso y la estatura de una persona. Todo esto se estudia en el único máster de podología forense que está en Segovia. Un profesor del Conservatorio de Soria competirá en Japón con una de sus composiciones. Se llama Guillermo Cobo y viajará a finales de mayo para luchar en uno de los certámenes más importantes del mundo. Luego se lo contamos. Mañana el día estará marcado por el tiempo estable, pero con ambiente más fresco y nuboso en el nordeste, donde tendremos algunas precipitaciones débiles que irán disminuyendo por la tarde. Está engañando en el Estado a todos los ciudadanos. Una falta de responsabilidad con tu labor profesional. Común, no sé, yo lo veo común en verdad. Póngase en el caso de un empresario, ¿no? que está pagando un sueldo y que esa persona no le ofrece ningún tipo de servicio a cambio. Son opiniones sobre el absentismo laboral. Las ausencias de los trabajadores en sus puestos de trabajo han aumentado hasta más del 7% en Castilla y León. Somos la tercera comunidad con la tasa más alta y también están creciendo las bajas. El año pasado se registraron más de 234.000 procesos de incapacidad temporal. Aumentan más de un 23% en comparación con el año 2021. Fran Calvo, ¿cuál es la principal causa de esas bajas? La ansiedad fue la causa que provoca las bajas más largas, de media duran 92 días. Todas estas dolencias relacionadas con la salud mental han aumentado casi un 50% en la última década, pero el principal motivo de baja durante el año pasado fue la sospecha o el contacto con enfermedades contagiosas como el COVID o la gripe, superando a los dolores de espalda. El acuerdo firmado entre patronal y sindicatos esta semana se ha puesto el foco en la problemática del absentismo laboral. Las mutuas están notando un aumento de las bajas laborales. Efectivamente,
hay un incremento enorme del absentismo. Por lo que está creciendo la falta de asistencia de los trabajadores a sus puestos. Yo me imagino que hay veces que será justificado y otras que no. Cada uno que vaya cuando quiera a trabajar. Las enfermedades más habituales están relacionadas con la salud mental y las lesiones musculares. Ahora mismo, pues, el trastorno musculoesquelético es lo que sigue siendo predominante. Sobre todo hay mucha lumbalgia de toda la vida, hombros, cervicalgia, epicondilitis también hay bastante, y es verdad que hay un incremento en las enfermedades de tipo mental. En algunos casos, estas dolencias no son demostrables y dependen de la buena fe del paciente. Ha existido, siempre existirá, la picaresca. Pero eso es engaño. Y los médicos, para no tener problemas de discusiones, pues dan las bajas. Evidentemente es un fraude, eso está más claro que el agua. Las mutuas piden una mayor colaboración con la Seguridad Social para disminuir las listas de espera y así reducir la duración media de las bajas. 3 de cada 10 empleados trabajan 49 horas a la semana, son 9 más de lo que marca la ley. A esto se suma que en el 44% de los casos esas horas extra no se pagan. Son datos de la encuesta de población activa. 12 años lleva Eva dedicada a su negocio. Sabe a qué hora entra, pero no a la que sale. Cierras cuando te dejan. Abre todos los días de la semana. Las horas extras son el pan nuestro de cada día. Yo hay veces que hago cuentas y la hora me puede salir a 2 euros, 3 euros al día. Yo empiezo a las 8:30 aquí en la tienda, a veces cierro a las 10. Tajer dedica toda la jornada a trabajar en su tienda. Lo de las 40 horas a la semana... Eso no existe. Es que tenemos que pagar gastos y autónomos, seguridad social y Hacienda no perdona a nadie. España se sitúa por encima de la media europea en lo que se refiere a exceso de jornada laboral. Si quieres sacar un poco de dinero más extra al mes, tienes que hacerlas. Si no tienes nada que hacer y lo que tienes es trabajo, pues trabajar y ganar dinero. Pero no en todos los casos esas horas extra reciben remuneración. Si estoy horas de más y es mi problema, no me lo pagan. Hay quien tiene la suerte de poder elegir. Hombre, cada uno tiene su situación, pero yo personalmente prefiero no hacerlas. El tiempo es lo mejor que tenemos. Y es que el tiempo no se paga con dinero. Un joven estafa más de 20.000 euros a una empresa agroalimentaria de la provincia de Zamora a través del método Business Email Compromise, es decir, usurpando el email corporativo de varios trabajadores. Los hechos se remiten al pasado mes de agosto, cuando la propia empresa zamorana se percataba de que no había recibido un pago de otra empresa francesa por una mercancía. Se ponen a investigar y la Guardia Civil descubre que a priori los estafadores habrían, a través de un email malicioso, intentado acceder al email corporativo de varios trabajadores y cambiar los números de la cuenta bancaria. Ahora mismo, el investigado que en esos momentos realizaba esta estafa desde Málaga se encuentra a disposición judicial. Antes de comenzar con la información de la campaña electoral, recordamos que el tiempo dedicado a cada partido está marcado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El Partido Popular ha recibido en Salamanca a Elías Bendodo, coordinador general del partido, que ha hecho campaña junto a Alfonso Fernández Mañueco por las calles de la ciudad. Después han celebrado un mitin en Zamora para apoyar al candidato a la alcaldía. Bendodo ha puesto como ejemplo la gestión de la Junta y Mañueco ha criticado el retraso del gobierno en la ejecución del campamento militar de Monte la Reina. Y eso lo hace un presidente del Partido Popular como Alfonso Fernández Mañueco. Un presidente que ha bajado ya muchas veces los impuestos, que sabe que es la mejor forma de activar la economía. Porque aquí se sabe cuando gobierna el Partido Popular las cosas van muchísimo mejor. Llamando a los ministros y diciendo, el gobierno de Castilla y León está al servicio del proyecto de Monte la Reina porque lo requieren los zamoranos. Le ofrecimos presupuesto, le ofrecimos toda la ayuda, le ofrecimos toda la colaboración. Nos la despreciaron en unas ocasiones, nos la ignoraron en otras.
El Partido Socialista ha hecho campaña hoy en la provincia de León. Luis Tudanca y el expresidente Zapatero han visitado la Pola de Gordón y San Andrés para arropar a los candidatos a la alcaldía. Ambos líderes socialistas han destacado el trabajo que desde las instituciones gobernadas por el PSOE se ha hecho para dar una alternativa económica a las antiguas comarcas mineras. Que ha conseguido fondos de transición justa, que ha conseguido que aquí haya un parque comarcal de bomberos, que ha conseguido que haya aquí también una base de mantenimiento de Adif que va a generar empleo. Al final se trata de darle oportunidades para que la gente que aquí vive pueda. Saben que el gobierno ha hecho una apuesta muy seria de apoyo a la recuperación económica y con una nueva orientación medioambiental en todas las comarcas mineras. El Ministerio de Transición Energética se está portando muy bien con León, en el Bierzo, en el conjunto. Hay planes, hay proyectos, es así, es objetivo. Pedro Sánchez no se había pronunciado aún sobre los 44 etarras que aparecen en las listas de Bildu. Desde Estados Unidos, ayer el presidente afirmó que, aunque es legal, no es decente. Dice que lo único que pueden hacer los condenados por terrorismo es contribuir a la reparación y arrepentirse por el dolor causado. Se podrá decir si es legal, que es legal, pero desde luego no es decente y merece el mayor de los reproches. Y ese es el reproche que, lógicamente, yo como presidente del gobierno le hago. Lo indecente es que tú, Sánchez, pactes con ellos, gobiernes con ellos y sometas el futuro de España a ellos. Eso es lo indecente. Trespaderne, un pueblo de Burgos de poco más de 800 habitantes, es uno de los municipios donde este 28 de mayo no habrá elecciones. No se presenta ninguna candidatura ni la actual alcaldesa, que gobierna desde 2011, aunque esta puede seguir en funciones hasta la próxima cita electoral, que sería en las elecciones generales. De no presentarse ningún partido esa segunda vez, una gestora sería nombrada por la Diputación de Burgos y se haría cargo del ayuntamiento. Yo veo a la gente en el pueblo muy pasiva. Se han acomodado a que haya alguien que lo gestione, que lo hace normal. La gestión ha sido nefasta, el pueblo ha ido a menos y la gente está muy descontenta. Poco dinero y muchos jaleos, entonces la gente no se quiere comprometer. Para noviembre seguramente haya más de una candidatura, que la gente va a ver las orejas del lobo y va a ver lo que va a pasar. Tras un mes de abril con temperaturas propias del verano, el tiempo de mayo está siendo más fresco y los termómetros apenas alcanzan los 20 grados. Un descenso que irá a más en estos próximos días. Lidia Bartolomé. Sí, hoy las temperaturas máximas que se han registrado en Castilla y León no han superado los 20 grados, una situación meteorológica que será similar mañana domingo, con máximas de 20 y con mínimas de 2 grados. Además, esperan algunos chubascos en el norte y este de la comunidad. Pero ojo, porque este descenso de las temperaturas irá a más a partir del miércoles. En ese momento los termómetros no superarán los 15 grados y se registrarán mínimas de 0. No ha sido un invierno especialmente duro. A pesar del frío, los consumidores en Castilla y León reconocen que a veces hay que buscar fórmulas alternativas por el fuerte incremento de los precios del gas natural, que prácticamente ha pasado de 17 megavatios hora a más de 150. Un dato que ha provocado el descenso del consumo, un descenso del 18% que supera el 40% en el caso de los hogares. Pues la he puesto igual, vamos. O sea, la he puesto igual, no. Vamos, tampoco he notado mucho el cambio porque he cambiado a una caldera de condensación. Bueno, yo creo que sí, dependerá de todo. Bueno, si se nota la electricidad también un poco más, pero al final, bueno, pagamos un poco más, pero tenemos la comodidad de estar confortables en casa. Bueno, un poquito sí, un poco sí. No excesivo, pero sí. Hasta el próximo lunes se celebra en Segovia el único máster en podología forense de España, una disciplina especializada que ayuda de forma decisiva en los equipos de investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Por tercer año consecutivo, Carbonero de Ausín es el lugar elegido para la celebración del único máster de podología forense que se celebra en España. Una disciplina imprescindible para el análisis de las huellas de pisada en los escenarios de algún crimen. Es una semana de formación especializada para profesionales muy diversos. En una bajada arenosa junto al río Eresma, en Carbonero de Ausín, los estudiantes del Máster en Podología Forense de España han simulado el escenario de un crimen del que extraer pistas concretas a través de las huellas de pisadas encontradas. Por el pie se puede conocer una estatura, un peso, unos baremos, unas horquillas numéricas que pueden ayudar a orientar, esclarecer un poquito la hipótesis policial inicial. Una subdisciplina de la podología que contribuye de forma esencial en el esclarecimiento de muchos casos a través de la peritación de la valoración del daño corporal, la autopsia médico-legal o la biomecánica forense en el esclarecimiento y sobre todo identificación de un individuo. La citada biomecánica forense ofrece a través de la tecnología una visión privilegiada del escenario de un crimen. Una de las ventajas que tiene trabajar con dispositivos como un dron es que permite grabar la escena sin contaminarla. Y además puedo grabar trazos de kilómetros, de huellas de vehículos, de huellas de personas. Es este el único máster de podología forense de España que vuelve a tener gran aceptación y que se afianza cada año como referencia internacional en este ámbito tan especializado. Desde el año pasado, Sanidad pone a disposición de los médicos plazas MIR en medicina legal y forense. Saca muy pocas vacantes en toda España, menos de una decena. En 2022, un vallisoletano obtuvo una de ellas. Ahora sigue formándose en Bilbao. Su primer acercamiento a la medicina legal y forense fue a través de la pantalla. Tenía la misma idea de todo el mundo, de series como CSI, Dexter, que aparecen forenses. Jorge es el único castellano y leonés que en 2022 consiguió una plaza MIR. Ahora trabaja en Bilbao. Hay tanto psiquiatría, valoración del daño corporal, autopsias, es decir, es un trabajo que es difícil de entender porque dices, ¿qué relación tienen esas cosas entre sí? Pero que al final todo se basa en ayudar a un juzgado. Desde el año pasado, Sanidad oferta plazas para formar a los médicos en esta especialidad. Antes solo se podía acceder mediante oposición. En cambio ahora, como forma parte de la vía MIR, yo creo que sí que va a haber mucha más gente que se la plantee. Este año las plazas se han agotado antes. Sobre todo va a asegurar que cada año entren, de momento 8, pero en el futuro más, médicos forenses jóvenes que sean ese recambio generacional para la medicina forense en España. Y la previsión es seguir aumentando las vacantes por la demanda que está teniendo. En Ávila, dos agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a un hombre que sufrió un infarto en plena calle. Le llevaron hasta el centro de salud más cercano porque de esperar unos minutos más hubiese muerto. Tras este susto se han reencontrado. Manuel estaba paseando por esta plaza de Santa Ana cuando comenzó a encontrarse mal. Sintió un fuerte dolor en el pecho y en su brazo izquierdo. Estaba comenzando a sufrir un infarto. Me quedé sin aire en los pulmones, no podía respirar y bueno, me empecé a marear. Vimos a Manuel como incorporado en un coche y se agarraba el pecho. Entonces nos cruzamos con el coche y nos bajamos y le preguntamos si necesitaba algo, se encontraba bien, porque había gente por ahí, pero nadie había requerido servicios. En la propia comisaría relatan que en ese momento llamaron a la ambulancia, pero sabían que no llegaría tiempo de evitar males mayores. Tanto Raúl como su compañero José María no se lo pensaron dos veces y le subieron al coche oficial, a pesar de que no pueden hacerlo habitualmente, y le llevaron al centro de salud cercano. Vale más la vida de la persona y que salga luego lo que tenga que salir. De hecho, gracias a su rápida actuación, sufrió una parada en el centro de salud y no en plena calle. Cuando se encontraba estable, fue trasladado al hospital. Aparecieron estos ángeles de la guarda, que la verdad que me salvaron la vida. Emocionado Manuel no puede decir otra cosa, que gracias por el servicio de estos ángeles custodios, hoy puede contarlo.
En Salamanca, esta madrugada, dos jóvenes de 22 y 23 años han tenido que ser trasladados en ambulancia al hospital tras una pelea que tuvo lugar junto a un céntrico bar de ocio nocturno. Hasta el lugar de los hechos se desplazó también la policía para esclarecer lo sucedido, aunque por el momento se desconoce el origen de la trifulca. Ha fallecido una de las víctimas hospitalizadas tras el incendio del restaurante de Madrid. El pasado 21 de abril, la víctima de 41 años llevaba 3 semanas ingresada en la UCI del Hospital de La Paz con pronóstico grave. Era amiga de la enfermera de 43 años que murió el día del suceso. También perdió la vida un trabajador de 25 años. De momento, la investigación continúa abierta. Hace 2 años, por ejemplo, firmé una hipoteca y en mi caso no me dejaron firmar el seguro de vida, solo a mi pareja. No dieron ni la posibilidad. En cuanto oyeron la palabra cáncer, se cerró la puerta totalmente de cualquier tipo de seguro de vida. Hace un mes le contábamos la discriminación que sufría Samuel por haber tenido leucemia y que solo 3 países europeos faltaban por reconocer el derecho al olvido oncológico. Pues hoy el presidente del Gobierno ha anunciado que a partir de junio será una realidad. Sánchez se ha comprometido a tramitarlo para que quienes hayan sufrido un cáncer dejen de padecer injusticias en la contratación de créditos, seguros o hipotecas. Va a ser una realidad el próximo mes de junio, porque la tramitación parlamentaria va a terminar ese mes de junio, es que vamos a reconocer el derecho al olvido oncológico de a todos aquellos pacientes que sufrieron el cáncer y lo han superado. Más de 200 alumnos se han sumergido de lleno en el mundo de la ciencia. Varios colegios de toda la comunidad han participado en el concurso Con las manos en la ciencia, que se ha celebrado esta mañana en Burgos. Allí han presentado sus propias investigaciones. No hay edad para la ciencia. Cientos de niños han presentado sus propios proyectos de investigación con temáticas de lo más ingeniosas. Estamos investigando a este bicho que se llama Blob. Es un mixomiceto. Nosotros tratamos el efecto de la audición musical en los adolescentes. El agua de León y cómo era. Y unas charcas que tenían contaminación y otras que no. 42 proyectos han participado en un concurso que pretende poner la ciencia al alcance de todo el mundo. Fomentar la ciencia entre los más pequeños. Porque por un lado podemos descubrir vocaciones científicas, pero por otro ayudamos a promoverlas. Los alumnos se han metido de lleno en las investigaciones y tras casi un año de trabajo han conseguido sacar sus propias conclusiones. Deberíamos escuchar todos la música con un volumen más bajo. No tiene ni uno ni dos sexos, tiene 720. O sea, nosotros tenemos XX y XY, chicos y chicas. Pues ellos tienen 720, todas las combinaciones posibles. La comida favorita de Blob era la harina, los almidones y la celulosa. Un imán puede incluso transportar un barco, ellas lo pueden demostrar. Una iniciativa que ha pillado a los más pequeños con las manos en la ciencia. El proyecto de urbanización de los entornos de la dársena del Canal de Castilla, en Palencia capital, ha puesto en pie de guerra a los vecinos de esa zona. Lo consideran un despropósito por contemplar la construcción de hasta 300 viviendas en una zona verde tan emblemática como esa. Se trata del Pericinco, 80.000 metros cuadrados de superficie, ubicados en un paraje tan singular como este, al otro lado del río, en la capital palentina, en un área muy poco desarrollada urbanísticamente hasta la fecha y a la que se escapa para huir del ruido de la urbe. Hoy los detractores se han concentrado aquí para intentar que el ayuntamiento y los constructores den marcha atrás, o al menos para que no se plantee una urbanización tan agresiva. Hace 52 años que Petra vive junto a la dársena. Es una zona para mí privilegiada. Lo que sí es necesario, limpiarlo, adecentarlo, cuidar los árboles. Teme que con la urbanización de la zona esos árboles sean sustituidos por construcciones, aparcamientos, supermercados y viviendas. La intervención que se quiere hacer en este área pues no está bien pensada, no está cuidando los intereses de la ciudadanía.
y pretende destruir este espacio natural protegido. Por eso protestan. Se destruiría algo que vamos a perder para siempre y por otro lado se construiría algo que tampoco tiene tanto sentido. No se puede actuar como que fuese el centro de la ciudad. A poco más de 10 minutos del centro, los caminos de Sirga junto al Canal de Castilla son un lugar de escape para muchos. Saben que paralizar lo planteado es complicado, por eso piden al menos una urbanización menos agresiva. Y lo único que nos queda es avisar de que estamos en contra, de que no queremos que se cargue en este espacio. Es su último cartucho antes de que el jueves este asunto pase por pleno en el Ayuntamiento de la ciudad. Zelensky se ha viajado hasta Roma y se ha reunido con el Papa Francisco. Ha sido a puerta cerrada y ha durado 40 minutos. Se trata de la segunda visita oficial del presidente ucraniano al Vaticano, la primera desde que empezó la guerra. El Papa quiere ejercer como mediador entre Rusia y Ucrania para intentar que el conflicto cese. El Festival Titirimundi de Segovia sigue sorprendiendo este fin de semana con innovadores montajes como el del circo de miniatura de la Compañía Escarlata, que consigue que objetos cotidianos como una bola de papel de aluminio cobre vida sobre un tambor convertido en pista circense. Son objetos que en la vida cotidiana pues los usamos y, o los hemos usado, los podemos usar, y aquí pues les damos otra cualidad, les damos otro trato. De hecho, esto nació durante la pandemia, durante estos meses que me tuve que quedar encerrado en el taller, y allí pues los objetos cobraron vida, me empezaron a hablar y yo les hablé y... Guillermo Cobo es profesor del Conservatorio de Música de Soria y se prepara para viajar a Japón a finales de mayo porque una de sus composiciones ha sido seleccionada como finalista en uno de los certámenes internacionales de composición más importantes. Desde los 11 años, su vida no podría entenderse sin la música. Imitando a mi padre, que sabía un poco de piano, y tenía ciertos conocimientos musicales, y bueno, ese mismo año empecé con las clases de música. Ahora, con 32, su pieza, Yabal Altai, ha sido seleccionada como finalista entre 107 composiciones en el certamen Toru Takemitsu, con el que soñaba de pequeño. Sí, la verdad es que sí. Con este en concreto, por la oportunidad que supone trabajar con esta orquesta, trabajar en este país. Una obra sinfónica inspirada en la formación de Sierra Nevada y que describe, en una palabra, violenta. Estamos hablando de grandes masas de roca que se acumulan, que luego emergen, que luego son quebradas por el hielo. De Jaén, su tierra natal, sus estudios musicales le han llevado por Nueva Jersey, Zaragoza y Alemania. Ahora, desde noviembre de 2021, Soria es su casa y, por qué no decirlo, también su inspiración. Mi próxima pieza sí que toma de referencia un elemento muy característico de Soria, como el Duero, y eso lo veremos en unos pocos meses. Pero de momento veremos a la Filarmónica de Tokio interpretar su pieza y cumplir uno de sus sueños. En 2017, un grupo de jóvenes de un pequeño pueblo de Palencia decidió crear una asociación con otros 8 municipios de Castilla y León, 9 pueblos y uno por provincia de nuestra comunidad, que hoy celebran un encuentro en El Oso, en Ávila, para compartir todo lo que les hermana y celebrar lo que les hace diferentes. Samuel Senovilla. Así es, pueblos de montaña como Canicosa de la Sierra en Burgos o de meseta como Villaherreros en Palencia, que se encuentran en la ribera de un río como San Miguel del Pino en Valladolid o cerca de una laguna como El Oso, este en el que nos encontramos en la provincia de Ávila. 9 municipios muy diferentes entre sí, pero que comparten dos cosas: su reducido tamaño y encontrarse en Castilla y León. Cerca de 600 personas han participado en el 6º Encuentro de Municipios Comunidad Viva, el primero que se realiza después de la pandemia, para celebrar sus diferencias y poner en común su cultura, su patrimonio, su naturaleza y sus gentes. Con esta ofrenda floral ha comenzado el Día de San Pedro regalado en la capital vallisoletana. Esta mañana el santo ha hecho su tradicional procesión por las calles de la ciudad hasta llegar a la catedral. Coincidiendo con la fiesta del patrón, el Papa concede un año jubilar por el centenario de la entronización del corazón de Jesús en la Catedral de Valladolid.
Ha sido un día de fiesta en la que se han celebrado varias actividades y que se prolongarán hasta mañana. Nos cuenta más detalles Andrea Olmedo. Una jornada repleta de actividades hoy en Valladolid para festejar el Día de San Pedro Regalado, desde el Festival del Folclore Castellano, pasando por pasacalles, cabezudos y gigantes, hasta el tradicional Festival Internacional del Disco y numerosas actuaciones musicales que amenizarán esta noche. También ha habido tiempo para el arte con el concurso de pintura rápida que se ha celebrado en el entorno de la Plaza de Zorrilla, Acera de Recoletos y Plaza de Colón, dirigido a todas las edades con categoría infantil, juvenil y de adultos. Hemos podido ver a esos pintores más experimentados y también a las futuras promesas del arte. La más joven, con tan solo 7 añitos, Claudia, que se ha vestido de Dalí para debutar por primera vez en el certamen. Como veíamos, lo que se ha vuelto a celebrar ha sido el concurso de pintura rápida. Y ahora estamos viendo las calles de Burgos, porque allí miles de personas han llenado el Paseo del Espolón en Burgos, que este año acoge la tradicional fiesta de las flores. Aquí están viendo algunos monumentos florales que decoran las calles. Las floristerías locales han aprovechado así para mostrar su trabajo.